Buenas tardes a todas y a todos por acudir a la presentación de la candidatura Claro que Podemos Madrid para la Asamblea Ciudadana Municipal de Madrid Ciudad. Esta es la candidatura del Consejo Ciudadano. Yo me llamo Jesús Montero y soy el candidato a la Secretaría Municipal. A continuación va a tomar la palabra Rita Maestre, que va a presentar la parte política del documento político organizativo que presentamos, y después sería Raquel Carrasco, que presentará la parte organizativa del documento, y finalmente yo presentaré la lista a las compañeras y a los compañeros que nos acompañan en esta aventura por dirigir Podemos en la ciudad de Madrid y convertirla en una plaza anticipo del cambio democrático en nuestro país. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir a escuchar nuestra propuesta y muchas gracias también a todas las personas que forman parte del equipo Claro que Podemos, que no están aquí todas, pero que sí están allí, que han estado trabajando desde hace ya muchos meses en Madrid para que Podemos sea un espacio de participación política abierto a todos. A todos vosotros, muchas gracias. En cuanto a nuestra propuesta política, la primera cosa que hay que decir es que nuestra hoja de ruta política es la concreción, la bajada a tierra, la toma de contacto en Madrid del proyecto Claro que Podemos, que ya se aprobó en la Asamblea Ciudadana de octubre, en la que participaron decenas de miles de personas. Y como tal, pretende desarrollar en nuestra ciudad ese programa de regeneración democrática que Podemos propone para todo nuestro país. En segundo lugar, es una candidatura que apuesta por la democracia, apuesta por la participación y apuesta por la transparencia. Apuesta por una idea de Podemos en la que quepamos todos y todas, no solo los que tenemos más tiempo o más ganas de hacer política. Es una candidatura para convertir Podemos en una herramienta abierta al servicio de toda la ciudadanía, para que en los asuntos de Madrid decidan todos los madrileños y en los asuntos de Podemos puedan decidir todas las personas que se sienten parte de Podemos y que tienen distintas formas de vincularse con el compromiso político. Y en tercer lugar, es una propuesta que tiene un objetivo muy claro, que es echar a la mafia política y económica que gobierna, malgobierna esta ciudad desde hace ya demasiados años, que hace y deshace como si la ciudad fuese su cortijo privado. Ese es nuestro objetivo fundamental, que es recuperar Madrid para la gente que la construye, que la vive y que la habita cada día. Y echar a esa pandilla de golfos que nos avergüenzan cada día en las portadas de los periódicos. Es una candidatura, Claro que Podemos, para lograr que el próximo mes de mayo sea otro mes feliz dentro de este ciclo político amplio que empezó en 25 de mayo del año pasado, bueno, de este año, para poner un granito de arena que sea el granito de todos los madrileños y todas las madrileñas, otra pica, otro hito histórico hacia ese objetivo central que nos guía a todos, que es que para noviembre de 2015 haya en este país una mayoría social y política a favor de un cambio y de una regeneración democrática profunda. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues en realidad, ¿cómo se hacen en Podemos las cosas? Como las hemos hecho desde el principio. Con mucha transparencia, con mucha voluntad, con mucho trabajo y también con la mejor ambición política. Porque la tarea que tenemos por delante es una tarea que es difícil, que va a ser ardua, que nos la van a poner muy difícil, como ya hemos estado viendo en estas últimas semanas de campaña desatada, furibunda contra nosotros. Vamos a hacerlo recogiendo lo que la ciudadanía, la sociedad civil y los movimientos sociales ya han construido en nuestra ciudad. Cuando empezamos con Podemos, antes de las elecciones europeas, nos preguntaban ¿cuál es vuestro programa? ¿Y vosotros qué proponéis? Y nosotros decíamos, pues nuestro programa es el que la gente ya ha construido, lleva años construyendo en las plazas, en las plataformas y en los movimientos sociales. ¿Cuál es nuestro programa para la vivienda? Pues el que la plataforma Afectados por la Hipoteca y los movimientos en defensa del derecho a la vivienda han puesto encima de la mesa. ¿Nuestro programa para la educación? Pues lo que la Marea Verde diga. Igual que para nuestro programa para sanidad o nuestro programa económico. Eso que asumimos como hoja de ruta y como programa para las elecciones europeas es también lo que nosotros queremos para la candidatura de Madrid, para la recuperación del Ayuntamiento de Madrid para la gente. Y la forma es también muy similar a la que pusimos en marcha antes de las elecciones europeas. Con mucha apertura, con mucha valentía, atreviéndonos a imaginar otras formas que hasta entonces nadie se había atrevido a poner en marcha en política, con toda la transparencia, con mucha participación y con toda la capacidad de decisión en manos de la gente para decidir los programas y para decidir los candidatos. Es también una política que intenta acabar
con la vieja política, con la política de los pactos de despacho y de las organizaciones cerradas en las que deciden los delegados de los delegados de los delegados de los delegados. Es una propuesta para que Podemos Madrid lo decidamos entre todas y todos. Para eso nosotros tenemos que recoger y recuperar las experiencias, las demandas y también las alternativas que ya se están construyendo en Madrid, que se están tejiendo de diversas formas desde hace ya muchos meses y que han sido desoídas, cuando no abiertamente ridiculizadas, por este gobierno especulador y expropiador de derechos que sufrimos en Madrid. Este horizonte de cambio que nosotros queremos para Madrid no viene de la nada y debe incluir y debe recoger estas experiencias municipalistas, ciudadanas, tejidas desde distintos lugares, que vienen acumulando ya un caudal de participación y de propuesta en la que también participan desde hace mucho tiempo muchos activistas que ahora están en Podemos. Por tanto, desde lo hecho y en sintonía con el momento decisivo, que es el ahora, se trata de proyectar todas estas experiencias y estos aprendizajes en una candidatura de unidad popular y ciudadana que sea abierta, que esté abierta a la participación de todos y a la decisión de todos. Para esta candidatura, nosotros hemos recogido algunas de los criterios que ya fueron elegidos, ya fueron decididos en la Asamblea Ciudadana, como criterios para decidir qué era y qué no era una candidatura de Unidad Popular y Ciudadana en la que debía participar Podemos. Estos criterios ya elegidos, los recuerdo brevemente, son que todas las posiciones en la lista tienen que ser elegidas en primarias, primarias únicas y abiertas, y que las listas deben ser paritarias, que los contextos locales son muy variados, pero que ningún pacto contra natura debe entorpecer el objetivo general que tenemos, que es la estrategia de cambio democrático para las elecciones generales, que estas candidaturas no buscan ni deben buscar ocupar una parte del tablero, la parte izquierda de la izquierda de la izquierda del tablero, ni tampoco deben ser las candidaturas de los movimientos sociales, tienen que ser candidaturas ciudadanas abiertas a todos y a todas, y deben tender a ocupar la centralidad del tablero político. Son y deben ser candidaturas de unidad popular con vocación mayoritaria. Y por último, no deben ser sopas de siglas y, por tanto, su concreción formal deberá ser prioritariamente la de la agrupación de electores. A estos criterios nosotros hemos añadido otros que os comento brevemente y le doy paso a Raquel. El primero es que los acuerdos pre y post electorales siempre tendrán que ser realizados en base a principios programáticos que no contradigan ni comprometan la estrategia general de cambio en el país. Es decir, la nueva política no puede admitir cambios, no puede admitir pactos de reparto o de cargos o de tipos o de intereses que contradigan el objetivo claro que nosotros tenemos para noviembre de 2015. En segundo lugar, algunas condiciones de control, de rendición de cuentas y de revocación. Todos los miembros que formen parte de una candidatura en la que participe Podemos, pertenezcan o no pertenezcan a nuestro partido, deberán suscribir el documento ético de Podemos, salvo en lo referido a cuestiones estrictamente vinculadas al proceso interno de Podemos. En tercer lugar, la candidatura municipal en la que participe Podemos deberá presentar un proyecto político y organizativo que debe ser aprobado por sufragio universal y directo de la ciudadanía en el municipio. Con respecto a este proyecto, deberá ser imprescindible incluir un sistema de revocación de cargos análogo al que se incluye en el documento organizativo de Podemos. En cuarto lugar, el nombre de la candidatura municipal deberá ser consensuado por todos los miembros y colectivos que forman parte de la candidatura. Y por último, Podemos, nuestra candidatura, nuestra propuesta clara que Podemos, se reserva el derecho a salirse de esta candidatura colectiva en caso de que no se establezcan los mecanismos de control necesarios para garantizar que todos los miembros de la misma cumplen estrictamente con nuestros criterios éticos, políticos y organizativos, de los que nos hemos dotado los madrileños y todos los miembros de Podemos. Muchas gracias. Bueno, hola, yo soy Raquel y me ha tocado presentaros hoy junto con mis compañeros, aunque yo pongo la voz, esto es de todos y de todas. Y lo primero que quiero dar las gracias a los compañeros que han dicho, pues ponte tú a contarlo, Raquel. Así que muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias a vosotros por venir y gracias a los compañeros pues, que están ahí haciendo fotos para luego poder moverlas por las redes y todo este tipo de cosas que se necesitan detrás.
Hoy presentamos la propuesta organizativa con la que nos vamos a enfrentar al reto de construir Madrid y de, o sea, de recuperar Madrid y de construir democracia, desde abajo y con la gente. Una propuesta coherente y sujeta a la constitución organizativa con la que aprobamos en la reciente Asamblea Ciudadana Estatal y en la que la centralidad de la participación ciudadana es el eje vertebrador. El modelo organizativo que planteamos para el municipio de Madrid se basa en la cultura del trabajo, la cultura del trabajo del secretario general o secretaria general, según vaya saliendo, con el Consejo Ciudadano con los círculos y los círculos con la ciudadanía, y que coloca el foco en lograr la mayor participación posible removiendo tanto los obstáculos culturales como la llamada o mal llamada brecha digital. Se establecen como principios rectores la no duplicidad y la horizontalidad. No van a existir jerarquías ni entre los círculos territoriales ni entre los círculos sectoriales. Somos horizontales. Y que garantice la democracia en la toma de decisiones adoptadas de forma asamblearia cuya ejecución corresponda a una dirección política transparente que está sujeta tanto a la revocabilidad como al el principio rendición de cuentas. Una dirección obligada a promover la participación directa de los círculos y su más amplia vinculación con la sociedad civil. Los órganos internos de los que nos vamos a dotar replican lo que es la estructura estatal. Entonces son tres: la Asamblea Ciudadana Municipal, el Consejo Ciudadano Municipal y la Secretaría General. La Asamblea Ciudadana Municipal es el órgano supremo de toma de decisiones. En el proyecto de recuperar Madrid y construir democracia, la ciudadanía es la protagonista y, por lo tanto, somos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, inscritas en Podemos, los que tomamos las decisiones fundamentales, decisiones como las líneas estratégicas políticas que vamos a seguir durante los próximos 3 años, o la composición de las listas electorales, o la aprobación de los programas definitivos que se elaborarán de forma participativa y siempre con el preceptivo informe económico de viabilidad. La elección y la revocación de los miembros del Consejo Ciudadano y de él o la Secretaria General, así como la decisión de llevar a cabo cualquier tipo de pacto pre- o postelectoral, y la elaboración de las listas electorales a través de un proceso de primarias abiertas. El Consejo Ciudadano, que es el segundo de los órganos, y al que si me vota la gente, me votan los inscritos de Podemos, pasaría a ser consejera, es el órgano de dirección política de Podemos con funciones ejecutivas. Estaría compuesto por la propuesta que nosotros hacemos de secretario general, que sería nuestro compañero Jesús Montero, y 24 consejeros que estarían elegidos a través de listas abiertas con un criterio de corrección de género. Por eso somos 12 mujeres y 12 hombres, aunque los hombres no están aquí y las mujeres no están aquí. Claro, pero da igual. Como órgano ejecutivo, desarrollará y aplicará las decisiones adoptadas por la Asamblea Ciudadana Municipal, para lo cual se organizará en áreas. Áreas como, por destacar algunas, estrategia, campañas y comunicación externa, finanzas y transparencia, que será la que elaborará los presupuestos y la que rendirá las cuentas, participación, derechos sociales o igualdad, mujer y juventud. Al frente del Consejo Ciudadano se encontraría la Secretaría Municipal. El secretario general, en caso nuestro, que proponemos a Jesús Montero, será él o la responsable de la presentación política e institucional de Podemos en el municipio de Madrid. El secretario general, mientras que los consejeros, como he dicho, se eligen a través de listas abiertas con corrección de género, la secretaría general sería elegida a través de sufragio universal directo. Para recuperar Madrid y construir democracia, pues no basta con dotarnos de órganos internos, ¿verdad? De dirección política. Sin la presencia de los círculos en todos los barrios, desde Fuencarral hasta Carabanchel, pasando por la Lavapiés, Retiro, el barrio Salamanca, tenemos también en San Blas, y seguro que se me olvidan un montón, que habría que destacar. Chamberí. Chamberí, Moratalá, Hortaleza, Vallecas, en todos los lados, en cada uno de los rincones de esta ciudad,
pues no sería posible poner en marcha el proyecto de democracia participativa más ambicioso jamás visto. Los círculos han sido y son fundamentalmente la herramienta para encauzar la participación ciudadana. En ellas nos encontramos personas con diferentes procedencias, edades, profesiones, habilidades muy diversas. Algunos llevan luchando en los movimientos sociales desde hace muchos años, otros, sin embargo, no habían participado en política hasta hace unos pocos meses. Estos círculos se organizan bajo los dos principios, el de no duplicidad, los círculos tanto sectoriales como territoriales no tienen jerarquía entre ellos, y la horizontalidad, que no tienen jerarquía entre unos y otros, y la no duplicidad. Es decir, no vamos a poner siete círculos en Moratalaz, no tendría sentido, ¿verdad? Los círculos son la toma de tierra con los barrios, los ciudadanos y las ciudadanas, y con la sociedad civil. A través de ellos se diagnostican los problemas y se buscan las soluciones, siendo las áreas del Consejo Ciudadano el espacio común y de coordinación de los círculos. Para mejorar la participación directa de los círculos, nosotros proponemos algo que se llama el equipo de participación. Sería una de las áreas del Consejo Ciudadano y ese equipo de participación tiene que dotar a los círculos de herramientas y de formación. Tiene que apoyar a los círculos para lograr cada vez mejores fórmulas y mejores métodos de dinamización de las reuniones y de las asambleas. Y sobre todo, tiene que acabar con los obstáculos culturales y las brechas digitales. Y para eso, nosotros, como lista de candidatos al Consejo Ciudadano Municipal, os proponemos crear lo que llamamos la barraca digital pedagógica. Perdón, barraca pedagógica digital. La barraca pedagógica digital estaría conformada por grupos de voluntarios de diverso origen, desde la pedagogía a la docencia, pasando por el ciberactivismo o el cibercentrismo, como le queramos llamar, la participación digital o la innovación tecnológica, que lo que harían es, de forma ambulante, en los distintos barrios de Madrid, hacer talleres o seminarios, ¿acuerdo? Y ir creando una red de cafés, ciberespacios y un repositorio de recursos telemáticos que nos permitan acabar con esa brecha digital y que además nos permitan recuperar la memoria de nuestros barrios. Porque es muy importante recuperar la memoria. No podemos construir futuro si no conocemos nuestro pasado. Podemos es una herramienta de participación y empoderamiento ciudadano, cuyo método se basa en la permanente apertura de sus procesos deliberativos y de la toma de decisiones a toda la ciudadanía, y en la constante vinculación con la sociedad civil, escuchando y haciendo nuestras las propuestas, como ha explicado Rita, y trabajando con ellos en los proyectos que ponen en marcha. Proponemos, por tanto, una organización que desde el espacio más cercano de toma de decisiones al ciudadano y en el que los vecinos y vecinas estamos en constante contacto con nuestros problemas cotidianos, tiene como meta la democratización de nuestras calles y barrios y recuperar Madrid, basándonos en tres ejes: la transparencia, la participación ciudadana y el derecho a una ciudad de todos y de todas que garantice el usufructo de la economía, el acceso a la cultura y la sostenibilidad medioambiental. Pues muchísimas gracias y espero haberlo aclarado. Bueno, pues después de la presentación de la propuesta política que ha hecho Rita Maestre y de la propuesta organizativa que ha hecho Raquel Carrasco, informar que esta mañana hemos enviado como candidatura una carta a cada uno de los círculos territoriales y a la lista de círculos intersectoriales para presentarnos como candidatura, para transmitirles un saludo alegre, para darles un abrazo sentido después de este proceso que hemos vivido en 11 meses, que hemos pasado de ser una candidatura al Parlamento Europeo a constituirnos como partido político hace bien poco a nivel de España, y ahora en esta fase municipal de constituir Podemos en los municipios de nuestro país. Y en enero y febrero con la constitución de Podemos en las comunidades autónomas. Hemos inventado muchas horas al día para llegar hasta este momento y ha sido posible que con este ejercicio de participación hayamos conmovido de esperanza y de voluntad los corazones y las mentes también en los madriles, ahora que tanto se habla de nuestra ciudad. Y con ello hemos recuperado la ilusión y hemos desatado, rechazado, abandonado y sacudido el miedo y la resignación. En esa carta a los círculos les informamos de las características de nuestro equipo y nos ofrecemos para participar en cuantas asambleas
debates, realicen para dar a conocer a la Asamblea Ciudadana, a las personas inscritas en Podemos, las distintas propuestas para dirigir nuestra organización y para conseguir el objetivo político de recuperar Madrid y de construir democracia en común, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. La candidatura Claro que Podemos Madrid, que hoy presentamos, es el resultado del trabajo y de la relación durante todos estos meses emocionantes de empoderamiento popular y ciudadano en Madrid, de personas que proceden de los distritos barrios de Madrid. Yo pertenezco a un círculo de barrio, el círculo de la Puerta del Ángel, y en la combinación de las personas que me acompañan en la candidatura están presentes 14 distritos de Madrid. Hay también la presencia de 7 círculos sectoriales. Es una candidatura que combina las generaciones, desde la nueva generación nacida y crecida en democracia, auténtico motor de alegría y de fuerza en esta aventura empoderada que es Podemos. Estamos la generación del baby boom, esa que siempre hemos sido demasiados para trabajar y que ahora somos los primeros que empiezan a salir del mercado de trabajo al cumplir los 51, los 52 años. Y también las generaciones luchadoras por la democracia, antifranquistas, que hicieron posible que a partir del año 77-78 nunca más volviera ni el negro oscuro de las sotanas, aunque esto a menos a veces, el gris de los abrigos de la Policía Armada y mucho menos la presencia de un dictador entre nosotros. Esta solidaridad intergeneracional se muestra en que el más joven tiene 24 años y el más mayor 62 años. La media de edad de la candidatura son 39 años, las chicas son más jóvenes que los chicos, tienen de media edad 37 años, lo cual debe, y los chicos estamos más cerca de los 40 de media, lo cual demuestra también que es un efecto de la superación de las barreras que han discriminado históricamente a la mujer de la acción política y cómo la nueva generación democrática crecida en libertad en nuestro país se ha sacudido de ese patriarcado histórico y toma el protagonismo que las corresponde. Esa solidaridad intergeneracional, esa presencia territorial y en los círculos sectoriales y sobre todo un fuerte vínculo con los movimientos, las luchas, las aspiraciones sociales en la ciudad de Madrid. En nuestra candidatura hay personas que han participado y que participan de los movimientos, de las organizaciones y de las mareas, como la Marea Blanca, como Mónica García, anestesista del 12 de octubre, de la Marea Verde, como Piedad Sánchez, de Educación. Hay personas vinculadas al sindicalismo y al trabajo, al sector del comercio, como Mavi Cabrera, trabajadora del Corte Inglés, sindicalista. Hay personas vinculadas a las actividades, al activismo sociocultural en los barrios y muy especialmente en el ámbito de los medios de la comunicación social, como Paco Pérez, fundador de Telecay, que forma parte también de la candidatura de Televallecas, que forma parte también de la candidatura al Consejo Ciudadano. Hay personas que proceden del movimiento estudiantil, especialmente de todo el movimiento que hubo en relación con la mercantilización de la universidad pública y la implantación del Plan Bolonia. Hay compañeras que participan en el círculo de feminismo y en los movimientos por los derechos de la mujer. Hay compañeros que proceden de viejas luchas y que han persistido en ser vínculo con todo lo que se mueve en Madrid, alternativo, con ganas de recuperar. Y es verdad que es que han pasado más de medio siglo de gobierno por parte del Partido Popular en el Ayuntamiento y un poco menos en la comunidad. Y es verdad que aquí han experimentado todos los desmantelamientos de los servicios públicos que nos han desposeído como ciudadanos. Hay que recordar que el alcalde Álvarez de Manzano privatizó los servicios funerarios, la empresa pública funeraria de Madrid, y la vendió por 1 euro, degradando primero el servicio público para justificar por qué luego había que privatizarlo, y curiosamente aparecieron luego en la propiedad de esa empresa municipal, que sí, esa empresa privatizada, que sí empezó a dar beneficios una vez privatizado. Con lo cual, el contrato social de la cuna a la tumba
aquí ya la empezamos a ver resquebrajada cuando Álvarez de Manzano experimentó como plan piloto todas estas políticas de especulación, de modelo de desarrollo del ladrillo, pero sobre todo de desmantelamiento de los servicios públicos que nos desposeen como ciudadanos cuando nos expulsan de nuestra vivienda, cuando nos llegan la beca de comedor del colegio de nuestros hijos, cuando nos expulsan de la universidad por no poder pagar las matrículas, cuando somos despedidos o cuando somos trabajadores pobres, que como sabéis, en nuestro país en estos momentos incluso tener un trabajo no garantiza superar los niveles de extrema pobreza. Voy a presentar muy rápidamente ya a todos los a la composición de la lista. Somos un equipo para dinamizar, fortalecer los círculos de Madrid. El círculo de Madrid, por decirlo simbólicamente, tiene que ser espejo y escaparate de las nuevas formas de hacer política y del empoderamiento popular. Tenemos que construir una fortaleza y una palanca que anticipe el cambio de noviembre, la primavera del cambio democrático en las elecciones municipales de mayo y en las autonómicas para ganar Madrid para el cambio social y político que demandamos. Os voy a presentar, la voy a ir leyendo por orden alfabético, sé que os invito a cada uno a que deis un paso al frente también para que las personas os puedan, igual que yo he dado un paso adelante asumiendo la candidatura a la Secretaría Municipal y ellos también dan un paso adelante incorporándose como candidatos y candidatas para el Consejo Ciudadano, pero ahora ya es un paso adelante físico, realmente. Bueno, Adrián Bustos, 25 años, es de Villaverde, psicopedagogo, máster en psicología de la educación, doctorando en psicología y con conocimientos de lengua de signos española. Investiga los procesos de inclusión educativa del alumnado sordo, ha sido voluntario internacional en Benín, educador en el sector social, ha trabajado para la Fundación Tomillo y ha colaborado en el tejido asociativo del barrio como voluntario en Semilla y en varias asociaciones vecinales. Gracias, Adrián. Bea Duro, 25 años, de centro, abogada, licenciada en Derecho y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Presta asistencia jurídica a la lucha por la vivienda, tanto en las plataformas de afectados como hipoteca, tanto a nivel estatal como de Madrid. Gracias, Bea. Betty de Lara, 31 años, San Blas Canillejas, ingeniera mecánica industrial. Formó parte de la candidatura de Podemos a las elecciones al Parlamento Europeo. Fanny Switch, si soy capaz de pronunciarlo, 35 años, Carabanchel, informática, activista del 15M, promotora de la Red de Solidaridad Popular del Distrito de Latina, Carabanchel, y forma parte también del Grupo de Vivienda del Distrito Latina. Isabel Romero, que me parece que es la... No la veo yo. No, porque, no, porque ha avisado al final, ¿no? Isabel Romero, 51 años, Villaverde, trabajadora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sindicalista y activista de la solidaridad con el pueblo saharaui. José Manuel Calvo, 30 años, aluche, doctor arquitecto e investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en políticas públicas de vivienda y planificación urbana, participó en el Frente Cívico y en la Asamblea 15M de Aluche. Gracias. José Manuel López, 48 años, Hortaleza, ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y diplomado en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la Universidad de Valencia. Ha trabajado en gestión de entidades públicas y organizaciones sociales, miembro del colectivo ¿Qué Hacemos? Y participa en el círculo de Economía, Ecología y Energía. Muchas gracias. Juanma Morales, 62 años, Distrito Barajas, luchador social, activista y algo más que activista del Movimiento Social Alternativo y de Solidaridad con Cuba. Del más mayor al más pequeño. Julio Martínez Cava, 24, chamberí, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense y posgrado en Ciencias Sociales por la Universidad de Barcelona, estudiante de máster de Historia Contemporánea, activista del movimiento estudiantil,
contra la mercantilización de la universidad. Ha sido miembro del equipo técnico y he compartido con él esas horas de trabajo para preparar la Asamblea Ciudadana y colabora con el equipo de participación. La otra Benjamina, porque en esto íbamos paritarios. Con 24 años, Loreto Arenillas, chamberí, licenciada en filosofía, estudiante del máster de análisis político, activista del movimiento estudiantil por defensa de la universidad pública y de calidad, y feminista. Luis Maestre, 56 años, Salamanca, técnico de gestión del Ayuntamiento de Madrid en la agencia tributaria, activista del Círculo de Salamanca y ha participado en las reuniones de la Coordinadora de Círculos de Madrid. Marco Candela, 29 años, chamberí, abogado, licenciado en Derecho y máster en Desarrollo Económico por la Universidad de Carlos III de Madrid, grado en Filosofía y Economía por la Universidad de Londres, participa en los círculos de Moncloa, Chamberí y Juristas de Madrid y colabora con movimientos vecinales de Chamberí y presta asistencia jurídica en el Movimiento por la Vivienda Digna en Madrid. Gracias. Maribel Cabrera, Mavic, 36 años, Vallecas, trabajadora del comercio en el Corte Inglés, sindicalista, miembro de la Comisión de Organización de la Coordinadora de Círculos de Madrid, activista del 15M del barrio de Vallecas. Mónica García, 40 años, retiro, médico anestesista, activista de la Marea Blanca, defensora de la sanidad pública desde el asociacionismo profesional, estudiante de máster en dirección médica y gestión clínica. Pablo Guerrero, 28 años, latina, distrito latina, artista, formación profesional de diseño e ilustración, parado, activista del 15M y ha participado en el Frente Cívico. Paco Pérez, 59 años, Vallecas, activista del barrio, fundador de Teleca, donde presta y dirige Todo por la Causa. Es uno de los impulsores del Ateneo Republicano, de la Cofradía Marinera de Vallecas y miembro del equipo motor de Ganemos Vallecas. Escribe sobre política y cine. Pedro Barragán, 60 años, San Blas Canillejas, economista, comprometido con los movimientos sociales del distrito e impulsor del 15M, participó en comunicación y en la Secretaría de la Asamblea Popular de Madrid del 15M. Piedad Sánchez, 53 años, Moncloa, profesora de griego en el Instituto de Educación Secundaria, activista de Marea Verde y Marea Ciudadana, delegada de Comisiones Obreras en la Junta de Personal Docente de Madrid Ciudad, recientemente elegida. Raquel Carrasco, a la que ha presentado el documento organizativo, 38 años, lavapiés, politóloga, máster en comunicación cooperante, opositó traspasar a la precariedad en el sector del telemarketing, miembro de la Asamblea Ciudadana y de la coordinadora de la ILP por la renta básica estatal. Rita Maestre, 26 años, centro, politóloga, estudiante de máster en Economía Internacional, activista del Movimiento Juvenil y en Podemos Feminismos, miembro, como yo, del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Rodrigo Moretón, 30 años, chamartín, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente realiza su tesis doctoral. Es miembro del Observatorio Crítico de la Energía y participa en el Círculo 13 de Podemos. Gracias. Nos falta también Salomé, que no podía en estos momentos venir. 43 años, Salomé Ramírez de la Calle, 43 años, centro, historiadora del arte, productora cultural, coordinadora de Cruce, una de las asociaciones culturales más antiguas de la ciudad de Madrid y activista del 15M. Y
Y por último, Tomás Alberdi, 37 años, Arganzuela, filólogo árabe, lector en Túnez durante la Revolución Tunecina, mediador vecinal en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, comisión de organización de la Coordinadora de Círculos de Madrid, participa en el Círculo de Inmigración y de Inmigrantes en Madrid. Yo tengo 51 años, me llamo Jesús, soy técnico de gestión en la Administración de la Universidad Complutense y soy miembro del Consejo Ciudadano Estatal recientemente elegido. Y, me he saltado una compañera. Lo bueno de que haya confianza es que hay también control y como veis el equipo funciona perfectamente. Si uno falla, los demás no. Efectivamente, Esperanza Redondo, 44 años, Vallecas, auxiliar de control en el Instituto de Educación Secundaria, estudia Educación Social, es actriz y activista del barrio de Vallecano. Y sin más, pues estamos a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, sobre la primera. ¿Cuál sería la primera, si la cuestión de la auditoría ciudadana sería la primera medida que tomáramos eventualmente? Sobre la primera cuestión, se van a elegir más de 800 secretarías municipales. No creo que en el conjunto de los 800 secretarías municipales todos sean hombres. En nuestro caso, soy un hombre, por razones obvias. Debo decir que gracias a mi activismo político y social también he sido socializado en una cierta cultura no patriarcal, ¿no? Y algún trabajo en ese sentido, en el año 96 publiqué una investigación sobre mujeres y política, la segunda representación, donde denunciaba la discriminación sexual en el ejercicio del sufragio pasivo, analizando los currículum de los diputados y diputadas en la Asamblea Regional y comparando el sufragio universal a nivel internacional a través de las estadísticas internacionales. Somos una organización de hombres y mujeres, somos una organización de mujeres y hombres y cada vez va a haber más mujeres en los puestos de dirección y cada vez va a haber más presencia de mujeres en el discurso y en la práctica de Podemos porque está en el origen de la propia, del propio proyecto. Y sobre lo que me preguntas de las elecciones, bueno, lo primero es que yo no me presento para alcalde. Yo me presento para ser secretario municipal de Podemos Madrid Ciudad y para desarrollar la organización con este equipo competente y cohesionado con el objetivo de articular esa candidatura de Unidad Popular y Ciudadana. Ya veremos cómo se desarrolla ese proceso con amplia participación, como ha explicado Rita Maestre al principio, y desde luego sí que nuestras prioridades en cuanto al programa municipal tienen que ver con la transparencia, rendición de cuentas, vinculación, representantes, representados, vínculo estrecho de ese proceso, presupuestos participativos. Ya basta de considerar a los ciudadanos y a las ciudadanas menores de edad o necesitados de un padrecito. Ayer un padrecito no democrático y desde hace 37 años los padrecitos democráticos que nos dicen lo que podemos y lo que no debemos hablar o decir o de lo que estamos preparados o no para hablar. Creemos que nuestra ciudadanía es una ciudadanía preparada, consciente, culta y que es capaz de tener criterios sobre los problemas
porque las mayorías sociales sí saben lo que son sus problemas y desde luego sobre las alternativas. Por ejemplo, lo que no responde a ninguna prioridad social y sí a la vieja política del ladrillo y la especulación es la modificación de las marquesinas de los autobuses municipales en la ciudad de Madrid sin venir a cuento, con la única manera de malgastar dinero y mostrar que la ciudad se mueve cuando la ciudad viene coagulada y atascada desde hace ya más de cinco años. Y en ese sentido, las propuestas son auditoría ciudadana de la deuda, presupuestos participativos y, eso sí, una nueva ley de bases de régimen local. Sin una nueva financiación de los ayuntamientos, no es posible que los ayuntamientos puedan desarrollar con calidad las prestaciones que le demandan los ciudadanos. Pero todo esto del programa tendrá que darse durante el proceso de participación que desarrollaremos en conjunto con todas las energías para articular esa candidatura de Unidad Popular y Ciudadana. Sí, igual hay que entrar con fotógrafo y notario, porque no sabremos lo que nos encontraremos en los cajones, y habrá que estar atento en estos meses próximos a las publicaciones en los organismos oficiales, tanto del BOCAN como del Ayuntamiento de Madrid, porque suele entrarles prisas en estos momentos cuando sienten que la mayoría social está a punto de acceder al gobierno local o al gobierno regional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía un par de preguntas sobre los... un par de cuestiones sobre los sobre la confluencia y los requisitos que propone la Diputación de Madrid a esta. En primer lugar, me dicen que toda persona que quiera presentarse en esa candidatura ciudadana deberá suscribir el documento ético de Podemos. Quería saber si ese documento ético se someterá a votación o si será recomendado de alguna manera por la candidatura, por la que surja. Y en cuanto al nombre, dice, el nombre deberá ser consensuado por todos los miembros y colectivos que conforman la candidatura, si también será, si será una propuesta, o sea, si se hará por votación o será, o cómo será esa elección. Bueno, lo primero, que insistir en que nuestra voluntad de presentar la propuesta política y organizativa y la candidatura a la Asamblea Ciudadana de Madrid Municipio es con el primer objetivo de promover una mayor participación y que se incorporen nuevas personas al proyecto político de Podemos. Es decir, no nos conformamos con las personas que ya están inscritas, queremos que más personas conozcan la iniciativa política de Podemos y que se inscriban para participar en la toma de decisiones de Podemos. Sobre la cuestión del documento ético y de lo que planteas, a ver, yo creo que tienen que ser conscientes que estamos en un momento de constitución organizativa y política de Podemos en los municipios y en concreto en Madrid. Que ese es el debate que hoy vamos a tener durante un mes todas las personas inscritas en Podemos. Un debate sobre cuál es la propuesta política para recuperar Madrid y construir democracia en común y cuál es el modelo organizativo para ello. Y por tanto, las líneas, la hoja de ruta política que planteamos, creemos que es bien clara. Como Podemos, en la Asamblea Ciudadana hemos acordado presentarnos a las elecciones generales de noviembre de 2015 y preparar el cambio político en ese escenario. Para ello, vamos a presentarnos en las 13 comunidades autónomas donde hay elecciones autonómicas. Y lo que se plantea es que a nivel municipal las asambleas ciudadanas deberán discutir y pensar qué iniciativa, si es que tienen iniciativa municipal, porque puede haber municipios donde nos constituyamos que o bien porque ya haya experiencias municipalistas participativas o bien porque no vean la necesidad. Habrá municipios donde Podemos no va a promover ninguna candidatura de Unidad Popular ni va a apoyar ninguna candidatura popular. En el caso de Madrid, creemos que es central. Y Podemos, nosotros queremos decirle a la Asamblea Ciudadana que creemos que la Asamblea Ciudadana tiene que aprobar que Podemos debe promover una candidatura de Unidad Popular y Ciudadana. Y por tanto, resolvemos una cuestión que la Asamblea Ciudadana Estatal nos había dejado abierta para deliberar como Asamblea Ciudadana de Madrid Ciudad. Esa candidatura popular de Unidad Popular y Ciudadana, cuando decimos el documento ético, lo que nos referimos es que al día de hoy, por una cuestión cronológica,
el partido político que más ha reflexionado sobre los compromisos éticos de transparencia vinculado al ejercicio de público de la representación política, tanto dentro como fuera de Podemos, lógicamente es Podemos, que es el último que ha hecho un congreso recientemente, ¿no? Por tanto, lo que nosotros vamos a promover en ese proceso de confluencia, de empoderamiento popular y ciudadano en Madrid para recuperar la ciudad, para un proyecto de ciudad de todos y para todos, lo que vamos a proponer son nuestras aportaciones a ese proceso para que sea deliberado por el mecanismo, la metodología que se establezca, tanto en términos éticos como en términos programáticos y en términos de cómo organizar la agrupación de electores. En ese sentido, todas las elaboraciones programáticas y políticas de Podemos van a ser volcadas, van a ser discutidas, van a ser presentadas al proceso popular de participación ciudadana que vamos a promover en Madrid, recuperando e incluyendo las experiencias municipalistas de lucha vecinal y de alternativa metropolitana que hay en Madrid, para impulsarlas, para proyectar esa candidatura que debe lograr la mayoría política en el Ayuntamiento de Madrid y ser también una palanca para la mayoría política en la Comunidad de Madrid. Y será la gente la que participe en ese proceso popular y participativo, la que decida el nombre, el programa y cada uno y el orden de cada una de las personas que compongan la lista al Ayuntamiento de Madrid. Una cosa, voy a darle paso a él y a ella, y si os parece bien a los medios, dejamos que el público pregunte y al final nos atiende Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y dos cuestiones muy concretas. Quería saber, hablado de agrupación electoral, si finalmente esa va a ser la fórmula que para vincular o que elija para vincular la candidatura aquí en Madrid. Y por otro lado, ya sé que no estamos en esta, no están ustedes en esta fase de momento, pero si usted, por ejemplo, se plantea hablar listas abiertas, hablar primarias, pero si usted se plantea presentarse a la candidatura, a la alcaldía. Empiezo por el final. No está en mi cabeza nada de eso, porque bastante tengo en mi cabeza con el desafío de organizar la Fortaleza de Madrid y el motor de esta marea de unidad popular y ciudadana que queremos llevar al Ayuntamiento. Y antes de que me preguntaras esta pregunta tan... la ocupación de electores. Sí, nosotros ahí lo que hemos planteado en la hoja de ruta es que nosotros íbamos a evaluar este debate que os decía, ¿no? De que vamos a pensar si creemos que en Madrid hay que promover una candidatura exitosa que recupere las instituciones para la gente. Son demasiados años, es demasiado desmantelamiento de los servicios públicos, del ambiente cultural, del desempleo, de la desactivación económica de la ciudad, como para que nos pusiéramos de perfil y pensáramos en Podemos que deberíamos pasar del Ayuntamiento de Madrid. No vamos a pasar. Tenemos un proyecto de ciudad que queremos construirlo con los movimientos sociales, con las mareas ciudadanas, con el tejido asociativo que hay en los barrios. Y ese proceso de confluencia que incluye y proyecta las experiencias que hasta ahora ha habido, deberá plantearse la fórmula de la agrupación de electores como la que más se corresponde con el método de apertura a la ciudadanía, de participación popular y de movilización. Si no conseguimos 30.000 firmas que quieran, 8.000 que no quieran presentarse, si no las conseguimos, quizás es que no debemos plantearnos promover esa candidatura popular y ciudadana. Ahora bien, como sabemos que no es lo mismo presentar las firmas de una agrupación de electores que en mi pueblo, en Mataporquera, que son 250 habitantes, que en la ciudad de Madrid con 3.300.000, y a pesar de la atrofia de secretarías generales, que hay una por cada junta municipal del distrito, que tiene funciones administrativo-jurídicas en cada una de las juntas municipales, aunque las juntas municipales del Ayuntamiento de Madrid han sido vaciadas de contenido. Nunca hubo menos competencia en la junta municipal y más aparato, más cúpula directiva en las juntas municipales, ¿no? Entonces, como no sabemos todavía, porque todo esto hay que hablarlo en todo ese proceso que despleguemos, que interesemos a las personas de nuestros barrios, de las universidades, de los hospitales, de las escuelas, de los centros de trabajo, del pequeño comercio, de la actividad empresarial en nuestro país,
también existe la posibilidad dejamos eventualmente que una cosa es la sopa de siglas y otra cosa es la fórmula jurídica de coalición de partidos. Pero eso lo dejamos así en el documento con el fin de no cerrar ninguna posibilidad por el dinamismo y la complejidad de lo que queremos organizar. Ahora, personalmente estoy convencido de que existen más de 30.000 madrileños y madrileñas dispuestas a firmar, a ir al notario si hace falta, si las secretarías jurídicas de las juntas municipales no nos validan las firmas, y acudir en ese caso al notario para avalar la candidatura que entre todas decidamos para ganar Madrid. Yo quería saber, realmente, hasta ahora, por lo que yo sé, bueno, yo soy periodista, lo digo porque creo que había dicho que lo... Pero bueno, rápidamente aprovecho para preguntarle si no hablamos luego más a fondo. Hasta ahora hay dos candidaturas para liberar Madrid, ¿verdad? No se ha presentado que yo sepa ninguna otra. Es Claro que Podemos y Madrid sí se puede. Hay dos o tres. Pero esta, por lo que tengo entendido, sería, entre comillas, la candidatura oficial, porque usted cuenta con el respaldo de Pablo Iglesias. ¿En qué se diferenciaría, por ejemplo, de Madrid si se puede, que se presentó el pasado viernes? ¿Qué tiene de distinto? ¿Y usted también se considera así un candidato oficial o puede ser? Bueno, yo soy un candidato de Madrid. Lógicamente, fui elegido en la Asamblea Ciudadana en la lista Claro que Podemos al Consejo Ciudadano. Lógicamente aquí hemos presentado una candidatura Claro que Podemos, aunque en la composición de la candidatura hay personas que en el debate previo de la Asamblea Ciudadana no tuvieron por qué compartir la posición de Claro que Podemos. Pero una vez que la Asamblea Ciudadana hemos decidido entre todas y todos una posición política y organizativa, esa posición política y organizativa es la que queremos dar continuidad y desplegar en el caso de Madrid. Y en ese sentido, las diferencias supuestas con la candidatura que has mencionado o con cualquier otra de las cinco, en realidad yo creo que no te la puedo responder, porque yo respondo de lo que somos. Somos la candidatura que viene a dar continuidad y a desplegar los acuerdos de la Asamblea Ciudadana, que tiene una presencia en los círculos territoriales de Madrid y en los círculos sectoriales. No sé cuáles son las diferencias que hayan hecho que otros compas hayan organizado otras candidaturas. Desde luego es señal de dinamismo, de pluralismo y de participación que haya tantas personas dispuestas a asumir el desafío y la responsabilidad de dirigir la organización de Madrid Ciudad como secretario municipal o secretaria o como miembro del Consejo Municipal, del Consejo Ciudadano. Sí, muchas gracias. Quería saber si sabes con precisión cuál es la postura de el Consejo Ciudadano o de los representantes de Podemos más significados sobre la presentación previa de Podemos con Izquierda Unida, con Ganemos y con otra serie de necesidades. Sí, porque es que se ha oído varias opiniones diferentes. Quería que me resumieses cuál es la posición actual, si es que es posible. Bueno, yo, en este caso, como miembro del Consejo Ciudadano, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, lo poco que hemos dicho y lo hemos repetido hasta la saciedad. Lo que ocurre es que a veces los medios de comunicación o algunos medios de comunicación les gustaría ver más de lo que hay. Y voy a poner un ejemplo. El otro día ha salido un titular en el Confidencial que poco menos establecía que el Consejo Ciudadano Estatal había decidido no sé qué ruptura de relaciones con no sé qué, y ponían el documento adjunto, y si uno lee el documento adjunto, en ese documento adjunto no viene nada de lo que titula el medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, Podemos yo creo que lo ha dicho por activa y por pasiva.
venimos a ocupar la centralidad del tablero político. Venimos a vertebrar una mayoría política coherente con las mayorías sociales que han sufrido las políticas del austericidio y del desmantelamiento de los servicios públicos. Queremos promover la participación ciudadana. Todo lo que vaya en esa dirección va a encontrar la confluencia, el apoyo, el entusiasmo de las personas que participamos en Podemos. Y incluso también en el ámbito municipal. Ahora bien, no nos van a encontrar en Podemos, no nos van a encontrar ni en una reunión de despacho repartiendo puestos de la lista, no vamos a estar en las sopas de siglas, sino en procesos populares, participativos, que realmente multipliquen la energía. Si nosotros pensamos que podemos, solo con la energía que ahora tenemos, alcanzar ese objetivo de cambiar Madrid, nos estaríamos equivocando. Necesitamos no solo sumar todas esas energías que vienen deslavazadamente articulándose, sino multiplicar esa energía de cambio en los barrios, vertebrándolo a nivel de distrito y en cada uno de los sectores sociales. Madrid se merece una ciudad del trabajo y del conocimiento, una ciudad distinta de la que aquí nos ha conducido no ya la casta, que también, sino en el caso de Madrid la caspa, que también ha formado parte de la cultura política que nos ha gobernado, ¿no? Pero en ese sentido Podemos está abierto, tenemos un objetivo que es, hemos transformado, el voto indignado se transformó en un voto esperanzado el 26 de mayo, incluso por las personas que el 25 no votaron. Ese voto esperanzado nos lleva a la responsabilidad de articular un partido político, de constituir un partido político a nivel de España, en los municipios, en las comunidades autónomas, y ahora tenemos el desafío de que esa fuerza, motor que hemos recogido, que asumimos por la responsabilidad que las expectativas populares ponen en nosotros, llevarla a más amplias cotas de participación y de influencia, logrando multiplicar la fuerza para ser mayoría política y transformar, de recuperar las instituciones y llevar a cabo la agenda política de las demandas sociales que han venido estos años sucediéndose día sí y día no, de Cibeles a Sol, o de Sol a Cibeles, o de Prado a Cibeles. Pero vamos, siempre en el entorno de Cibeles, lo digo porque la alcaldesa debe estar muy acostumbrada a oír las reivindicaciones populares, porque todas pasan por ahí, por debajo de su balcón. Hola, buenas tardes. Una vez que ganemos, nos vamos con el ayuntamiento, ¿en qué situación quedan los círculos de los distintos barrios de Madrid con respecto a decisiones a tomar a nivel junta municipal, que es lo más cercano de nosotros? Bueno, los círculos tienen un papel antes, durante y después de la campaña electoral. Los círculos son la herramienta de participación y de relación de Podemos con la ciudadanía. No son esa vieja forma política que establece una frontera que distingue entre el militante y el ciudadano. Nosotros no establecemos esa frontera. El círculo es un espacio abierto, voluntario, para que las personas que se han empoderado y tienen ganas de aportar su conocimiento, sus experiencias, sus dudas, sus temores, que busca también la ayuda mutua y la cooperación en red para ese trabajo de participación ciudadana y empoderamiento popular. El documento organizativo planteamos varias cuestiones de vinculación del Consejo Ciudadano con los círculos. Cada una de las personas del Consejo Ciudadano será responsable de uno de los círculos distritales. Hay un proceso de iniciativa de legislativa popular que los círculos pueden proponer debates a la Asamblea Ciudadana y al Consejo Ciudadano. En las propuestas también de rendición de cuentas que hemos establecido en la propuesta organizativa, cada dos meses haremos una asamblea presencial de las personas inscritas en Podemos para coordinar y presentar la rendición de cuentas, tanto políticas como económicas, del Consejo Ciudadano. Y una iniciativa que personalmente me siento muy orgullosa de que este equipo la haya pergeñado y la haya propuesto al debate, que es la propuesta de crear la barraca pedagógico digital. Se habla mucho de la brecha digital, y ciertamente hay una brecha digital por razones de pobreza económica. Cuando un joven o un mayor
tiene que elegir entre pagar 50 euros de tarifa plana, siendo España una de las más caras de toda Europa, o 52 euros el abono de transporte, lógicamente la gente prefiere el abono de transporte para poder seguir yendo de entrevista personal en entrevista personal en búsqueda de trabajo. Esa pobreza económica puede limitar la participación en política y nosotros como Podemos queremos esa brecha superarla. Está también la brecha generacional, que tiene que ver, yo soy más bien de la generación analógica, más que de la generación digital, pero las generaciones anteriores tienen también esa brecha con la tecnología. Y hay también unas razones culturales, de instrucción, de educación general, ¿no? Desde luego Podemos no va a resolver la brecha digital del país. Eso lo tendrán que hacer las políticas públicas del Estado, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento cuando propongamos el cambio político en nuestro país. Pero Podemos sí que debe ir experimentando y haciendo experiencias de laboratorio que permitan anticipar lo que luego va a ocurrir en las instituciones. Y en ese sentido, la barraca pedagógica digital es algo más que el que bachilleres y universitarios acudan a los barrios populares de Madrid a alfabetizar en el uso del correo electrónico, de Internet, de las herramientas de participación política en Podemos. Es también un intercambio, es que las personas de los barrios, los luchadores vecinales, los luchadores sindicales, los luchadores políticos, las amas y mujeres que lucharon por la carestía de la vida, por todas esas memorias colectivas, costumbristas y de lucha social que están acumuladas en los barrios y que se desconocen, sean transmitidos por sus protagonistas a estos bachilleres y universitarios en un intercambio en el que ganamos todos. Unos enseñan tecnología y otros transmiten vida. Y creemos que es un proyecto que puede ser muy interesante y que desde luego va a hacer que aquellos círculos de Madrid con menos cultura telemática y que por tanto tendrían dificultades para participar en la Asamblea Ciudadana, más allá de los días de presencia física para poder votar, queremos hacer un esfuerzo en formar, en establecer bibliotecas digitales de recursos, en crear ciberclubs, como los antiguos teleclubs en el mundo rural, y establecer lo que llamamos cafés de la memoria, que sería ese momento para el intercambio intergeneracional. Y desde luego, los círculos de Madrid tienen todo el papel y el trabajo, porque tienen que ser nuestros oídos en los problemas sociales del barrio, tiene que ser la antena que coordina las luchas sociales en los distintos barrios de Madrid. El círculo es la herramienta, porque no existe otra palabra más hermosa y más sencilla para hacer posible el cambio que queremos construir, ¿no? Y tanto los círculos territoriales como los círculos sectoriales, que en el caso de Madrid tienen una importancia muy superior a cualquier otra parte del territorio, porque aquí hay buena parte de los círculos sectoriales que coordinan esa actividad temática a nivel estatal. Buenas tardes. Me pareció que sugería como que había cierta problemática en la recogida de firmas para la agrupación de electores. Y me parece recordar que hay un dictamen de la Junta Electoral Central que regula de forma muy detallada la recogida de firmas desde el día siguiente a la convocatoria de elecciones. El mayor problema probablemente esté en los plazos cortos desde que se convocan las elecciones. Requisito, firmar y fotocopia de carnet para que quede perfectamente legitimado ante el Senado de la Junta. No tiene más problemas que eso. Sí, hay dos aspectos. El del tiempo, efectivamente, porque hay que hacerlo. Si pudiéramos recogerlas desde ahora, estaba hecho, ¿no? Pero efectivamente hay que recogerlo en 20 días. Ahora, yo creo que cuando llegue ese momento, la movilización que el trabajo de confluencia, de relación, se habrá creado, que seremos capaces en 20 días de recoger las firmas. No hay que olvidar que en Madrid ya hemos recogido 1 millón de firmas para defender la sanidad, el agua pública, que recientemente sabéis que el compañero Ladis Martínez falleció, una referencia en la lucha por el agua pública durante toda esta batalla, y que falleció el sábado, ¿no?
esa experiencia de la Plataforma por la Defensa del Agua Pública, que consiguió movilizar, que luego la Marea Blanca también aprendió, recogió como experiencia y fue capaz también de generar esa movilización, estamos convencidos, porque por la fuerza y la energía, la ilusión que tenemos, pero por el trabajo que vamos a desarrollar de aquí a marzo, que seremos capaces de recoger en ese escaso tiempo. Y otra cosa es dónde nos las validan. Porque yo ahí sería partidario de hacer que trabajen las Secretarías Generales de las Juntas Municipales. Que validen carnet de identidad a firma, que seguro que lo hacen muy bien y con rigor profesional. Y además eso, insisto que tienen poco trabajo porque las juntas municipales están vaciadas de contenido, que alguien también me preguntaba por ello, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí, que vamos a poder, y que si no pudiéramos sería para que, no voy a decir lo del Manzanares, pero vamos, casi. Sí se puede conseguir las firmas para la agrupación de electores. Hola, buenas. Bueno, yo soy Miguel de Corredores.es. Jesús, para que no haya titulares que no son correctos, me gustaría que aclararais, si pueden los compañeros también, porque por todo lo que estamos hablando, justo ahora mismo la última pregunta, yo lo que entiendo, y corrígeme si me equivoco, es que Podemos va a apostar por la agrupación de electores. Lo que pasa es que antes también has dicho que ya se verá. Entonces, entendernos que ahora mismo los medios estamos muy pendientes de este tema jurídico, porque en otras ciudades las candidaturas de Unidad Popular, en Córdoba por ejemplo, se ha roto entre los diferentes actores por esta forma jurídica, ¿no? Por diferentes visiones de cómo tiene que ser la forma jurídica, independientemente del proceso más participativo o no que hayan seguido, que yo en Córdoba no lo sé concretamente, pero en Madrid pues estamos siguiendo el tema de Ganemos Madrid. Y también aprovecharte para preguntar qué os parece el proceso y si vuestra apuesta por la agrupación de electores es absoluta, porque bueno, en Barcelona, por ejemplo, Guañé en Barcelona ha optado ya por coalición de partidos y en principio los actores que más están moviendo de Podemos allí han dicho que van a participar dentro de Guañé en Barcelona, ¿no? Entonces, ¿cómo se traslada eso? Porque repito que no me queda muy claro. Bueno, vamos a ver. Primero hay un aspecto que igual es lo que está dando a confusión. Es decir, la agrupación de electores es el soporte de la propuesta electoral. Puede ser o agrupación de electores o coalición de partidos. Preferentemente nosotros queremos una agrupación de electores. No hemos cerrado del todo que en términos jurídicos pudiera darse esa alternativa. Pero nosotros queremos hacer una agrupación de electores. Queremos hacer una marea ciudadana de unidad popular. Y en ese sentido, nuestra apuesta es que la agrupación de electores es posible, es necesaria, es deseable. Digo agrupación de electores como formato, ¿eh? Luego ya como llamemos a la cosa, eso tendrá que ser resultado del proceso participativo, del proceso precisamente de información y de movilización popular en los barrios y en los movimientos sociales. En España va a haber muy diferentes candidaturas municipalistas y de cada una de ellas vamos a intentar conocer lo que de mejor práctica tenga para incorporarlo a la buena práctica de la candidatura de Unidad Popular y Ciudadana que promovamos en Madrid. Pero evidentemente no es lo mismo Guañem, no es lo mismo Marea Atlántica en Coruña, no es lo mismo Somos Asturias en Madrid, en Común en Orense, las distintas fórmulas de Ganemos varían en cada sitio según los motores o los impulsores de ese proceso, y nosotros lo que estamos es abiertos a que todo el trabajo popular, participativo, vecinal, municipalista, que viene desarrollándose y en el que está participando gente de Podemos, yo he asistido a los plenarios de Ganemos y hay muchas más compañeras y compañeros que participan del plenario, pero entenderán también que si Podemos, que hasta ahora no ha podido decidir en el ámbito municipal si se presenta o no al proceso electoral, y si decide no presentarse como Podemos, pero sí promover una candidatura popular y ciudadana, si nos incorporamos a poner en marcha ese proceso popular de unidad, comprenderán que tendrá que ser en un paso adelante, no en la inserción en procesos ya vividos, experimentados, antes de que nosotros tomemos la decisión
de promover e incorporar. Por eso decimos que queremos converger con todas esas experiencias para proyectarlas hacia una candidatura que multiplique los apoyos populares más allá del activismo en los barrios o en los movimientos sociales, ¿no? Y ya veremos de aquí hasta que cuaje, hasta que la cosa se salga, ya veremos qué proceso. Yo estoy tranquilo, sé que va a ser complejo, sé que va a haber mucha ansiedad, sé que va a haber muchas prisas, pero yo creo que si lo pensamos pensando en las necesidades de la gente y no en las necesidades de los actores políticos sociales que participen del proceso, si a cada encuentro, desencuentro, pensamos en lo que necesita la gente, en qué diría la gente, seguro que encontramos la manera de deshacer el entuerto, de tejer de manera armoniosa para que sea posible esa candidatura popular y ciudadana. Yo estoy convencido que Madrid va a ser un clamor y que en sentido todos y cada uno de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas que quieren otra forma de gobernar y otro gobierno en Madrid, tendrán que dar un paso adelante y hacer posible que esa candidatura popular sea exitosa, ¿no? Cualquier otra cosa nosotros nos congelaría, ¿no? Para eso casi mejor nos dedicamos a la Asamblea Regional de Madrid, preparamos la candidatura de Podemos a la Asamblea Autonómica y dejamos en el aire el Ayuntamiento de Madrid. Eso sería para nosotros ponernos una irresponsabilidad. No podemos ponernos de perfil, pero asumimos la responsabilidad de ser una fuerza emergente y creciente que tiene que liderar ese proceso hacia cotas más amplias de participación ciudadana y de no encerrarse en lo que hemos construido hasta ahora, que es mucho, pero todavía no es suficiente para lograr la mayoría política que devuelva el Ayuntamiento a la ciudadanía de Madrid. Thank you.